Hola amigos, hoy estamos en un nuevo videoprograma. Al otro lado tenemos a Cristian, ya lo conocen ustedes, a Cristian Raúl Ceballos. Y antes de empezar a saludarlo y hablar con Argentina al otro lado del charco, vamos a recordaros que el jueves 15 de enero tenemos, junto con Cristian Raúl Ceballos, la presentación de su nuevo libro de Nicolás Pacual, El Quero que hizo la película de Humano, que muchos ya la conocerán. Estará también con nosotros en esa conferencia, con lo cual ya hay dos alicientes para que vengan y disfruten. Y bueno, principalmente la estrella principal será Cristian. Y ahora ya vamos a pasar a ver a Cristian. ¿Qué tal, Cristian, por Argentina? Luis, ¿qué tal? Un gusto nuevamente encontrarnos y ese charco que cada vez realmente a medida que se acercan los días cada vez es más chiquito. Más Digamos, ya chiquito. estamos a menos de un mes de que viaje a España para dar las distintas conferencias, así que en realidad ese océano que se transforma en charco, pues ya dentro de poquito es una gotita. Estamos así con una cañita Así bebiendo. Que vaya bajando. es. Y claro, y para mí un gusto, aparte de todos los motivos que tengo para estar allá, digamos, además de poder conocerte a vos, a Yolanda personalmente, también a Víctor, pues también obviamente la posibilidad aquí, a Iván, la posibilidad también de compartir en las distintas conferencias con Nicolás, Pascual, como bien lo nombrabas, que bueno, para mí es todo un orgullo poder empatizar lo que ponemos en juego para enseñar. No, y a nosotros también nos gusta tener una persona que sepa tanto hablando de bueno, religiones comparadas y todo lo que tenga que ver con la humanidad. Con lo cual será un placer tenerte aquí con los brazos abiertos para que vengas, te apretemos bien fuerte, no te Bien grandes tenés que abrirlo, ¿no? Bueno, eso sí. Bueno, tú y yo estamos igual de grandes, más o menos, ¿eh? No, no podemos competir. Ya veremos quién parece más delgado. Muy bien. Pues bueno, niño, hoy el tema que nos toca para la gente que nos está viendo es un tema muy interesante, ya que estamos en épocas navideñas, es el tema de Cristo. Y por lo primero que vamos a entrar es un poco hablando sobre esta fecha, ¿no? Y lo que representa a Cristo en estas fechas. Y ya damos paso a Cristian para que nos cuente el qué conocimiento tiene. Bueno, mira, si casualmente hablando de la conferencia, ¿no? Como punto de entrada del encuentro de hoy, la conferencia deriva en desvelar una de las historias más ocultas de la humanidad, que es la de Lucifer, independientemente del nombre que después le pongamos, ¿no? Enki, Thor, Prometeo, Quetzalcóatl, depende de la cultura, pues la otra historia más oculta que hay en la humanidad, además de la de Lucifer, es la de Cristo. Ese Cristo que desde la religión parece casi un semidios. Pero cuando empiezas a investigar te das cuenta que en realidad lo que hay detrás de todo eso, detrás del mito, hay un iniciado. Alguien que empezó siendo Jesús y con su transformación personal, que ahora iremos recorriendo, se transforma en Cristo. Es un camino, ya es muy distinto entonces lo que la religión propone, ese Cristo afuera como hijo de Dios, en donde simplemente tenés que dedicarte a pedirle y te lo concederá según lo alabes, a un Cristo que ha hecho un camino para transformarse de un hombre común y corriente como vos y como yo en un iniciado. Ese es el punto de lo que vamos a poner en juego y para eso vamos a ir recorriendo distintos tramos de su vida y del mito para poder compararlo. Y hablando del mito y estando ya entonces, como decíamos, en fechas de Navidad, pues al menos, voy a decirlo así, resulta muy extraño que casualmente, 25 de diciembre, fecha que coincide con lo que es el festejo del Sol Invictus, desde lo que es la religión mitraica, que fue tomado exactamente por ahí, pues me gustaría contarte de otros personajes que nada tienen que ver con Cristo, pero que sin embargo, en su estructura muestran una lógica tremendamente similar. Y te lo voy a pasar a contar. Te voy a contar ahora de seis, pero podríamos hablar de más. Los voy a ir contando, digamos, por distintas edades. Podríamos hablar de Horus, de Egipto, de la mitología egipta, que nace, comparando desde el año cero, en el 3000 a.C. Nació un 25 de diciembre una virgen en un pesebre, tiene un nacimiento anunciado por una estrella, lo adoran tres sabios, lo bautizan a los 30 años en el río Jordán, caminó sobre las aguas, resucitó Osiris, tuvo 12 discípulos, fue crucificado entre ladrones y resucitó otros 3 días. Aclaro, estoy hablando de Horus, alguien que en el mito mismo tiene 3.000 años antes del mito religioso cristiano. Pasamos por Mitra, de Persia, 1.200 años antes de Cristo. Nació de una virgen el 25 de diciembre, hizo milagros, tuvo 12 discípulos,
descendió del cielo para salvar a los hombres de sus pecados, fue llamado el Redentor, el Cordero, el Dios, el Salvador, resucitó a los tres días de morir y se le adora un domingo. Seguimos con Buda, que nació en Nepal en 560 a.C., nació de una virgen también un 25 de diciembre, su nacimiento fue anunciado por una estrella, lo bautizaron a los 30 años, curó ciegos, enfermos, alimentó a 500 personas con una canasta de panes, caminó sobre las aguas, resucitó tres días, a los tres días para subir al cielo, y sigamos, van tres, dije seis, vamos con Atis, que es de Grecia, 1200 a.C., nació de una madre virgen el 25 de diciembre, lo bautizaron sus fieles para limpiarle los pecados, sus seguidores comían pan que representaba su cuerpo, murió crucificado y resucitó a los tres. Zoroastro, del Asia Menor, los 800 años antes de Cristo, nació de una virgen, lo bautizaron en un río, comenzó a predicar a los 30 años, fue tentado por los demonios en el desierto, devolvió la vista a un ciego, reveló los misterios del cielo, la resurrección del alma y la salvación, se lo adora celebrando una Eucaristía comiendo su cuerpo. Dionisio, Grecia, 800 años antes de Cristo. Nació de una mujer mortal, fecundada por un dios, el 25 de diciembre, en un pesebre, montando sobre un burro, hizo una procesión triunfal, transformó el agua en vino, dio de comer a sus seguidores el cuerpo de Dios, hizo milagros y resucitó tras su muerte. Y el más antiguo de todos los que te he contado, Krishna. Krishna nació en la India, el mito, mejor dicho, más que nació el mito, en todos estos casos, 3200 años antes de Cristo, nació de una virgen, tuvo un nacimiento anunciado por una estrella, resucitó muertos, curó leprosos y ciegos, resucitó a los tres días de ser asesinado. Te contaba estos seis casos, ya que estábamos hablando, para comprender que en realidad la historia de Cristo parece que no es tan nueva como creemos, ¿no? Que hay, como ves, en estos seis mitos que te he contado de personajes de distintos tiempos y de distintas culturas, pues puntos muy en común. Y esta información que te acabo de dar, la verdad, googleando un poco la encuentras, y si directamente vas a leer los libros de estos iniciados, pues o estos mitos, pues ahí directamente tienes toda su historia. Con lo cual, lo primero que podríamos decir que el 25 de diciembre, pues decir que se festeja el nacimiento de Cristo y la Navidad, también podríamos decir que es el de Buda, el de Krishna, el de Atis, el de Zoroastro, pues etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ya de entrada, pues al menos a mí me genera, o te tendría que generar a cualquiera que escuche esto, esta información, pues como un cierto recelo a creer tan firmemente que ese día sea el nacimiento de Cristo, y si además, porque acá no es solamente el nacimiento el punto en común, la Madre Virgen, el resucitar, los milagros, la Eucaristía, podríamos decir, es más, que todos esos mitos combinados, en todos sus puntos, hacen la estructura del mito de la Iglesia luego venida de Cristo. Y si además de todos esos, Cristo es el más moderno, porque lo tendríamos que ubicar en el año cero, y en todos esos casos nos remontamos del cero al 3200, podríamos decir entonces que la Iglesia se apropió de un compilado de mitos de otros iniciados, para vender su producto, y el producto de la Iglesia pues se llama religión. Es tan simple como eso. Así que a partir de ahí, pues, ya tenemos para desenmascarar y para empezar a tratar de entender, entonces, que quizás de lo que nos están hablando de todos estos mitos, cuando nos dicen todos estos datos, es de un proceso de transformación personal, y no de circunstancias reales que hayan pasado. Eso es un buen punto para entender y para considerar, que detrás de todo eso a lo mejor había ciertos paradigmas, ciertos arquetipos, y ciertos rituales de iniciación, por ejemplo, tomado con eso, el de la muerte y resurrección a los tres días, que es netamente un ritual de iniciación. Fíjate que lo mismo pasa con Lázaro, hablando de la Biblia, que muere a los tres días, en este caso, bueno, Cristo lo resucita, y no olvidemos que dentro de la enseñanza, dentro del camino de transformación personal, pues se habla de el morir para nacer, pero no se habla del morir del cuerpo, sino de lo que se habla es del morir del ego, el morir del yo, y el renacer como un sujeto, desprendiéndote de todos esos contenidos que están dentro de tu cabecita, de todas esas programaciones. Y las programaciones en la cabecita no empiezan ahora con todas estas
nuevas movidas que hay, incluyendo, y vos lo sabes muy bien, como el avío que te enseña a ver todos tus contenidos. Esto es algo que viene de hace milenios, y así como nosotros tenemos programaciones en nuestra cabecita, pues esto también lo tenía desde el primer homo, o sea, desde el primer género homo que hay, desde el homo sapiens, del homo erectus, porque ya había todo este contenido. Por eso es que la conferencia, de la que vamos a estar recorriendo juntos, del origen oculto del ser humano, esto nos sirve de pauta para entender por qué lo que sucedió hace tantos millones de años hoy tiene impacto. Porque estructuralmente la cabecita es la misma, y los contenidos que van transmitiéndose de generación en generación, pues son los mismos. Y acá tenemos un claro ejemplo de esto relacionado a la historia de Cristo. Así que, pues bien, la pregunta entonces sería, si Cristo, o Jesús, no es el que la religión nos ha vendido durante 2000 años, ¿quién es? ¿O quién fue Jesús? Esa me parece que, si te parece, una buena pregunta para entender sobre todo el contexto, para iniciar a entender el tema. Primero entender que si queremos hablar de Jesús, pues también entender un poco su contexto, y voy a tomar datos, la mayoría de textos que puedes encontrar en los evangelios canónicos, o sea, en los evangelios que encontrás en la Biblia que tengas en tu mesita de luz o cualquiera por internet, y también a veces tomarlo, cruzarlo con algunos evangelios luego llamados apócrifos por la iglesia, digamos, ¿no? Porque justamente mostraban una cara de Cristo que pues no es la que se acomoda a su producto. Para ese aspecto, pues los evangelios que de los que puedas llegar a hacer mención son el de Magdalena, el de Judas y el de Tomás, en principal medida. Tres personajes que son claves en la historia de Cristo. Primero, cuando hablamos de María Magdalena, y después vamos a ir recorriendo, pues veremos que hablamos de su esposa. Cuando hablamos de Judas, veremos que estamos hablando de su primo, Judas, el mismo que pareciera en el mito traicionarlo. Y cuando hablamos de Tomás el Dídimo, pues directamente estamos hablando de su mellizo. Y este es el primer punto para entender a Cristo como humano, en el contexto donde nació, calcular que estamos hablando de un pueblo judío en plena, siendo plena colonia del Imperio Romano, o sea, totalmente dominado, con ansias de liberación, un pueblo que viene esclavizado prácticamente desde que es pueblo, si no fue por los egipcios, fue por los persas, sino por los sumerios, sino por los romanos, pero siempre vivieron bajo el yugo del otro, o sea, esas ansias de que llegara un salvador que nos libere, pues lo encuentras a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en donde siempre aparece un profeta y donde ese salvador, pues en algún momento va a llegar. Es al punto tal que el día de hoy todavía lo siguen esperando. Bien, se sabe que para la religión judía, ahí tienes un buen punto para comprender que la historia de Cristo, pues algo hay diferente al que nos cuentan, es que la religión judía todavía espera a su salvador. No reconoce a Cristo como tal. Es más, si vos le preguntás a un judío qué opinión tiene de Cristo desde la religión judía, pues te lo muestra a lo sumo como un profeta o como alguien que estuvo ahí, pero como un personaje intrascendente dentro de su religión. Cosa que de entrada es muy extraña, porque entendamos que en primer lugar Jesús era judío. Entonces ya es un punto muy raro que ellos no lo consideraran. Ahora bien, entendamos también el desde dónde de Jesús, o sea, sus lazos familiares. Bien te dice ahí la Biblia, lo primero que se encarga de hacer en los primeros capítulos es darte su genealogía. Y no por nada, sino para mostrarte quién era y de dónde desciende. Y Cristo, si lo ves y seguís su linaje, pues desemboca directamente en el rey David. O sea, dentro del pueblo judío, Cristo tenía sangre real. Así de simple. Y si vamos a tratar de entender el otro polo, porque eso venía con una de las vías, pues si vemos así, luego vemos que la Virgen, bueno, que se conoce como la Virgen María, vamos a decirle Virgen, porque María, porque de Virgen, pues, no tiene algo, pues también descendía de un linaje real. Ella era, pues, del linaje de los asmoneos, que era otro de las castas judías. Por lo tanto, si estás hablando de una persona, y acá hablo como persona, ni siquiera le voy a poner el nombre de Jesús, de Cristo, una persona que nace de un linaje real, tanto de madre como de padre, pues de entrada entonces, ese nacimiento que nos quieren hacer creer en un pesebre a pura pobreza, pues la verdad suena raro, ¿no? Porque estás hablando de alguien, de un personaje que nace dentro de una cuna real. Es como si hoy
quisieras imaginar, te digo, en España sobre todo, que están bajo un régimen de monarquía, creer que los hijos de los reyes van a ir a tener una cueva en el medio de la montaña. Es todo lo contrario. Fanfarrias y darlo a conocer. Y esto, visto en cualquier monarquía, no solamente en la española, si vas a la inglesa, pues exactamente lo mismo. Y si vas a otros de países quizás un poco más nórdicos, te encontrás la misma lógica. Eso por un lado. Si después vamos a, por ejemplo, a José, su supuesto padre adoptivo, pues está claro que era un carpintero. Ahora bien, un carpintero hace 2000 años no era lo mismo que un carpintero hoy en día, obviamente con el mismo respeto al oficio, tanto antes como ahora. Ser un carpintero, para aquellas épocas, era una profesión muy prestigiosa. Y esto lo puedes encontrar, para que tengas una idea, si algún día tienes ganas de leerlos, la decena de tomos de Flavio Josefo, ¿no? Con todo, que era el historiador del Imperio Romano, directamente abocado a seguir todo el desarrollo del pueblo judío. Ahí vas a encontrar la vida cotidiana en la que, y el contexto cotidiano en el que Jesús nace. Entonces vas a darte cuenta de esto que te digo, de que un carpintero es una profesión muy valorada, porque primero para ser carpintero tenías que estar en una cierta posición económica, por todo lo que implicaba esa profesión, los contactos con que te podían llegar a generar y demás. Así que de entrada, pues, ya para empezar a poner mito contra historia, por decirlo de una manera, pues hay algo que no cuaja. No cuaja la historia que podemos ver desde distintos encastres, pues la pieza de un Cristo que nace en la peor pobreza, pues no cierra. Ahora, otros acontecimientos, dentro de lo que es aparte también para fechas navideñas, es de los famosos reyes. Esos tres reyes... Sí, perdón. A los reyes. Hay una corriente que dice que Jesucristo era esenio. ¿Eso era verdad? ¿Daba la vuelta al mundo haciendo el aprendizaje como un esenio? Eso lo vamos a ver cuando... Y te voy a decir que sí, pero eso lo vamos a recorrer cuando vayamos a la doctrina, o sea, a la enseñanza que él recibe. Porque Cristo no solamente era esenio, pero también lo era. Y eso es lo que hizo particular. Porque Cristo de entrada... Está claro que por el mismo linaje que traía, esto que veías de que desciende tanto de madre como de padre, de un linaje real, pues en él había muchas expectativas como hijo. O sea, como persona, antes de que naciera, había muchas expectativas de que cumpliera ciertas profecías. O sea, volvamos al Antiguo Testamento, busquemos a los profetas de turno. ¿Qué decían? Que el Salvador iba a ser hijo de, iba a seguir toda una línea... Y tenía que cumplir ciertas profecías, ciertas partes dentro de una profecía para transformarse en ese Salvador. Y veremos después que dentro de esas profecías inclusive está la de entrar en un burro, en lo que hoy se festeja como ramos, que veremos que no es un burro, y ya que estás hablando de los esenios, tiene que ver mucho con esa secta esenia y con su mano armada, porque junto con los esenios estaban los celotes, iban de la mano, porque los esenios y los celotes eran de la misma casta, simplemente que, por decirlo de alguna manera, los celotes eran el brazo armado de los esenios. Los esenios eran la casta sacerdotal, los celotes eran la casta guerrera. Ahora, cuando vayamos recorriendo así, como estamos haciendo, acontecimientos de la vida de Cristo, pues veremos cómo encaja todo eso. Entonces, como te decía, ya está claro que Cristo imposible haya nacido en un ambiente de pobreza, y sobre él había muchas expectativas por el linaje que traía, incluyendo esto que te empezaba a nombrar de los reyes, esos reyes magos que nos cuenta el mito, que siguen una estrella de Belén viniendo desde Oriente. Pues bueno, ahí hay pura ya mensaje de lo que llama iniciación. Esos tres reyes magos son lo mismo que la trilogía, cualquier trilogía sagrada que puedas encontrar. Hijo, Espíritu Santo, Hermes Trismegistro, lo encuentras por Vishnu, Brahma y Shiva. Y si después vemos los regalos que le hacen los reyes al recién nacido, pues ahí tienes más esa simbología cuando están los tres estados del iniciado. Mirra, oro y el incienso. La mirra era un elemento que se usaba para sanar, era un elemento que todo guerrero llevaba en su bolsita, porque es un elemento muy curativo en pleno combate para las heridas. Ahí te habla del Cristo guerrero, el Cristo iniciado como guerrero.
un guerrero, podemos decir, es un guerrero de la luz, un guerrero interior, no el que anda combatiendo afuera. Aunque en el caso de Cristo vamos a ver que eso también tiene una influencia, es una de sus partes más desconocidas y oscuras. El oro es directamente un producto que es de intercambio. Ahí te está mostrando el otro estado del iniciado, de esa terceridad, que es el Cristo mercader. Y también lo vamos a ver en la Biblia cómo se presenta de esa manera. Y el incienso ya nos habla del Cristo sacerdotal. El incienso es un elemento utilizado desde siempre para armonizar y conectar con otros planos. Es un elemento sacerdotal por excelencia. Entonces ahí, con el hecho de los Reyes Magos, pues encontramos directamente esos tres estados de ese Cristo iniciado. De eso simplemente hablamos. Ahora bien, yo cuando empezaba a contarte la historia, pues te decía de tres personajes que tienen una relevancia directa, oculta y disfrazada dentro de su historia. En uno de esos casos te nombré a Tomás el Dídimo. Tomás el Dídimo, que es un personaje, ese famoso personaje que cuando Cristo resucita es el que no le cree, casualmente no se lo cree, y Cristo se acerca y aparece y dice, tócame las heridas, a ver, no, y es esa frase que dice ver para creer, ¿no? Que se ubica después ya de la crucifixión, pues Tomás, el Dídimo, Dídimo quiere decir el gemelo, en griego, Dídimo quiere decir gemelo, y después cuando la Biblia empiezas a hacer un poco de Sherlock Holmes, porque la Biblia, todo el tiempo cuando te habla de alguien, te dice era hijo de, o hermano de, o primo de, lo encuentras en todos lados. Entonces, si empiezas a dudar, a ver, ¿hijo de quién? Y resulta que ese hijo era primo de, y ese primo era hermano de, haces todo un largo circuito donde puedes conectar en un árbol genealógico a Cristo y a todos los, y a la mayoría de los discípulos. Y entender, entonces, que dentro de esa mayoría de los discípulos había muchos que eran familia de él, directa. Y sin ir más lejos, en la Biblia, en muchos párrafos, dice Cristo, María se presenta ante Jesús con sus hermanos, o sea, con los hermanos de Cristo, entre ellos nombra a Santiago, a Bernabé. Y si vamos ya por el tema de los hermanos, aparte de estar directamente, ¿no? Lo pasa, claro, después te dicen, hermanos simbólicamente, hermanos del alma. No, ¿qué hermanos del alma? Hermanos de sangre. El término hermano, como hablar de hermano de sangre, justamente, con el tiempo lo termina adoptando la religión para encubrir lo que dice ahí de hermano. Directamente, está hecho a propósito utilizar la palabra hermano fraternal en cuanto a la religión por esto. Y casualmente, cuando el otro día estaba allí en Mitla, cuando estuve en el viaje a México, pues fui a un par de iglesias para detectar qué había de oculto de mensajes, porque bueno, la mayoría de las iglesias es donde está escondido la verdadera historia de Cristo. Esto lo hemos hablado. Y uno de los grandes lugares donde está esto es Notre Dame, es la catedral donde está toda su historia directamente. Pero aquí en América te encuentras con mucho de eso. Y hay una pintura, yo después intentaré enviarte la foto por si la quieres subir al video, en donde está el bautismo de Cristo. Y el bautismo de Cristo, que fue a los 30 años, según nos cuenta el mito, hecho por Juan el Bautista. Juan el Bautista, no olvidemos que casualmente en la Biblia aparece un hecho muy raro, que cuando está embarazada María, también está embarazada su prima. Y de ahí nace Juan el Bautista, digamos, era primo de Cristo. Pero cuando tú empiezas a asociar mucho más las historias, y esta pintura, la que te voy a decir, te lo va a confirmar, pues da la sensación de que ese embarazo no es que existiera o no, no es que Juan el Bautista existiera o no existiera, sino que da la casualidad de que parece que estuviera encubriendo algo más. Porque casualmente entonces Cristo va a tener un primo de 6 años, de 6 meses de diferencia. Un primo que es fundamental en su historia y que además es quien lo bautiza. Pues bien, en la pintura esta, que te estoy contando, que está en la iglesia de Mitla, que está enclavada dentro de Mitla, dentro del sitio arqueológico, pues en el cuadro en donde Cristo está bautizado, Cristo y el que lo bautiza son la misma persona. Tienen la misma cara y el mismo cuerpo. No hay un ápice de diferencia fisiológica y fisonómica entre Cristo y quien lo bautiza. En este caso, quien estaría representando a Juan el Bautista. Ese tipo de cuadro, con ese tipo de mensajes, es donde se ocultan
lugar donde queda oculto el mensaje, para quien lo pueda ir a detectar, de ese gemelo que nació junto a Cristo. De ese hermano gemelo que luego se llama Tomás el Dídimo, como queda anotado en la Biblia. Y queda muy bien para la iglesia hablar entonces de un embarazo de una prima de Ana, de la prima de María, que era Ana, con un niño también entonces, como te decía, de 6 meses de diferencia, para encubrir ese hermano gemelo. Porque entonces, cuando empiezan a hablar, ya no sabes si hablan entonces de Juan el Bautista o están hablando del hermano gemelo de Cristo. Además que entender que Cristo tiene un hermano gemelo, que el otro lugar, en la otra pintura donde eso está explícito de una manera formidable, es un cuadro que ahí sí todo el mundo tiene acceso, es la Última Cena de Da Vinci. En la Última Cena de Da Vinci, que tiene muchos mensajes codificados, entre ellos ese discípulo amado, un discípulo sin barba, con rasgos femeninos, con busto femenino y todo, pues te das cuenta que ahí, por ahí está hablando de María Magdalena, ya lo recorreremos, pero casualmente, a uno de los costados de Cristo, hay un personaje que es exactamente igual que Cristo. Exactamente igual. Vean el cuadro y ustedes ubíquenlo. Y miren que los otros discípulos se diferencian bien de Cristo. Digo, podrían decir, y bueno, todos eran hombres, tenían barba, porque todos usaban barba, pues entonces eran todos muy parecidos. No, vas a ver que se diferencian muy claramente un discípulo del otro. Casualmente hay uno que es igual. Lo mismo que en esa pintura que te nombraba que está en Mitra. Pues eso nos abre la pauta de esa parte histórica, que nada tiene que ver con la religión, que nos cuenta de un Cristo entonces que tiene un hermano mellizo. Claro, ¿por qué se oculta? ¿Y por qué se intenta decir que Cristo era una figura divina y no una figura humana? Porque dos de los tres parámetros por los cuales la Iglesia es fundada y se declara a sí misma representante de Dios en la tierra, pues quedan invalidados. Porque uno te dice de la divinidad de Cristo. Cosa así entonces queda dicho que Cristo era humano, no hijo de Dios, sino un humano que hace un camino de transformación personal. Ese concepto por lo cual la Iglesia se declara representante de Dios queda invalidado. Otro de los conceptos es la resurrección de Cristo. Y si Cristo tenía un hermano gemelo, pues por lo menos, aunque después veremos si es así o no, queda la duda de quién estaba en la cruz. ¿Y qué tal que si estaba en la cruz no era Cristo y era su hermano? Digo, por lo menos queda en duda. No queda, no se sostiene ya tal. Después lo investigaremos un poco más. Y pues bien, así entonces empieza la historia de Cristo, en donde, como ves, directamente ya para hablar de su nacimiento, 25 de diciembre, con todos los otros mitos que hemos hablado, más lo que de entrada hemos puesto respecto de su linaje, más lo de su hermano, más lo de su familia, ya simplemente hablar de su nacimiento, pues revoluciona lo que el mito cristiano pone en juego. Ahora bien, si empezamos ya a abordar más, pues casualmente, Cristo cuando nace, nos cuenta la Biblia, que tienen que salir corriendo, digamos, de Judea, del pueblo de Israel, tiene que exiliarse porque lo quieren matar. Por esto de que había nacido un nuevo rey. Y entonces Herodes, uno de los Herodes que hay dando vueltas, porque no es siempre el mismo, hace esta matanza de los niños. Y fíjate entonces que eso lo que te muestra es el contenido que Cristo o Jesús tenía antes de nacer. Toda esa programación, por decir, que ya se esperaba de él. Que se esperaba que naciera un rey de una familia real. Esto está claro. Se esperaba un rey de una familia real. Por eso Herodes, uno de los Herodes que hay, está Herodes el Grande, Herodes Antipas, bueno, hay varios Herodes. Pues quiere matarlo y hace esta matanza. Esa matanza de los inocentes, que se conoce hoy en día como tal. Y después entonces aparece una parte de la historia de Cristo que queda en la nada. Porque Cristo desaparece, dicen que va a Egipto, se exilia en Egipto, y después recién hay una mención de él a los 12 años, hablándole a los sabios del templo, a los sacerdotes, ya como instructor, o sea, en una posición que lo revela ya como maestro. Y después vuelve a desaparecer hasta que aparece a los 30 años en esa escena que hablábamos antes, donde es bautizado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo Cristo? ¿O dónde estuvo Jesús todo ese tiempo? Pues ahí viene un tema interesante porque en la Biblia no lo encuentras. No encuentras en la Biblia esos datos. No en los evangelios, por lo menos,
los evangelios tradicionales, los autorizados por la iglesia. Entonces tenés que recurrir a otra fuente. Y esas fuentes ya son otros escritos. Y para entender eso entonces, pues puedes recurrir a varios textos que encuentras, ¿de dónde? De los evangelios apócrifos o los conocidos como los del Qumran, que son esos evangelios que encontraron en textos del Qumran, que son los que encontraron en vasijas en el Mar Muerto por casualidad. Y ahí nos habla de un Cristo o de un Jesús, entonces, que estuvo de itinerante por distintos lugares aprendiendo, aprendiendo iniciación, aprendiendo magia. Esos lugares, sin entrar mucho en detalle ahora, pues lo veremos quizás más, pues son el Tíbet, donde Cristo estuvo en el Tíbet, y estando en el Tíbet aprende lo que es todas las Vedas, por un lado, o sea, de toda la religión hindú, pues aprende toda la lógica de los Vedas, y Cristo aprende mucho de el Buda, aprende todas las lógicas del Buda, y por eso la religión que hoy nos llega como cristiana, en su base, tiene el amor, que es lo mismo que te profesa la religión budista. Religión está mal dicho, la práctica. El budismo como tal no se nombra religión, sino como una práctica. Entonces, el amor, casualmente, del que después tanto profesa Jesús o Cristo, pues es de lo mismo que está en la base del budismo. Con lo cual, esto de entrada ya te muestra que a sí mismo Cristo tenía esa enseñanza de Buda incorporada, pero como maestro. Y aclarar algo, cuando habla de amor, no habla del amor del sentimiento de enamoramiento, habla del amor en su verdadera lógica, que amor quiere decir sin muerte. Amor, sin mor, sin morten, sin muerte. ¿Por qué? Porque el amor es lo único que te conecta con esa trascendencia, y es lo que se aprende en toda escuela de iniciación. Trascender a la muerte, trascender al ego, trascender al yo. Y eso quiere decir amor. Y ese es el amor del cual hablaba Jesús. Y otro lugar donde después vamos a encontrar mucha información de Cristo, y después lo vamos a encontrar en sus mismos relatos, es en Egipto. En Egipto directamente Cristo aprende de lo que son las siete escuelas del misterio. En Egipto había siete escuelas. Esas siete escuelas eran las siete escuelas de misterio, en donde en cada escuela aprendías uno de los pasos del misterio. Lo mismo que ves, por ejemplo, para entenderlo, en la Kabbalah, ¿no? Con los distintos sefiros. Es como si dijeras, acá en Egipto, pues estaba ubicado bajo las siete escuelas de misterio, en donde la gran prueba para quien se recibía iniciado, luego de atravesar todas esas escuelas, era estar 3 días encerrado dentro de la Gran Pirámide. Ese mismo ritual que luego vemos con los 3 días en una cueva y el resucitar. Porque si podías estar 3 días encerrado, aparte, cuando decimos encerrado dentro de la Gran Pirámide, no es un espacio abierto donde estaba a oscuras, pero 3 días dando vueltas por la Gran Pirámide. Encerrado dentro de la Gran Pirámide es que encerrado dentro de un ataúd, 3 días. Porque el proceso mental que una persona sufre de estar 3 días encerrado dentro de un ataúd, obviamente sin comer, sin beber, es la de enfrentarse realmente ante sus peores fantasmas y miedos. Y entonces literalmente o resucitas de eso, porque implica haber matado a tu ego, o te quedas ahí y ya no te levantas. Era así de simple. O sea, directamente ya agarraban el cajón y lo llevaban al carnal. Pues Cristo atraviesa estos estados, estas siete escuelas herméticas, y pasa, atraviesa esa prueba final y se transforma entonces ya en Cristo el iniciado y en Cristo el mago. Y eso hay un descubrimiento arqueológico muy reciente en donde se encuentra una vasija en donde toda la lógica dice que era de coincide en el tiempo, en el lugar donde se la encontró, de que era una vasija que estaba muy relacionada con Cristo y con su historia, y casualmente lo que dice esa vasija cuando la tradujeron es Cristo el Mago. Hay fotos circulando por internet donde puedes ver esta información. Es como si quieras, tú tienes una taza con tu nombre, donde tomas café y dice Luis. Bueno, la taza sagrada, por decirlo así, de Cristo, decía Cristo el Mago, literalmente. Pues bien, esto entonces, como vas viendo, para entender
¿De dónde aprende Cristo? Que Cristo no aprende por ser hijo de Dios. Cristo aprende porque hizo un camino de transformación personal que lo llevó a la India, al Tíbet y a Egipto. Y cuando llega ya a los 30 años a presentarse a predicar, es porque le faltaba cumplir para transformar su proceso, le faltaba algo más, que era desprenderse de las profecías que sobre su historia cargaba. ¿Cuáles profecías? Todas esas que veíamos que estaban anotadas en él por ser el hijo de un rey y el hijo de una reina. Y eso Cristo tenía que darle respuesta y tenía que atravesarlo para completar su proceso de transformación. Y por eso es que llega nuevamente a Israel a los 30 años, pero no para liberar al pueblo judío, era para liberarse él de todas esas programaciones que tenía desde su infancia. Pero para poder liberarse de todas esas programaciones que tenía de su infancia, tiene que armar una de las mayores historias jamás inventadas en la historia de la humanidad. Esa es todo lo que conocemos en la Biblia que Cristo empieza a hacer a partir de los 30 años. Es el montaje de ciencia ficción, es el montaje del arte del engaño puro, todo lo que Cristo empieza a hacer desde que empieza a profesar a los 30 años. Porque todo lo que él hace está extremadamente calculado por una estrategia que aprendió justamente en su recorrido iniciático, donde sabía muy bien dónde empezaba, presentándose, digamos, a los 30 años a profetizar, y dónde concluía, crucificado en la cruz. Desde antes ya sabía, y él tenía totalmente todo extremadamente planificado, todo armado, y todo lo que fue haciendo paso por paso fue para que a los supuestos 33 años, y aparte es un número muy, muy cabalístico, muy ligado a la numerología, para que a los 33 años lo crucificaran, y en eso entonces liberarse, con ese acto en lo real, liberarse de todas esas programaciones que tenía. Y pues ahí empieza ya la historia un poco más, entre comillas, conocida, pero sin embargo oculta, porque pues, cuando Cristo llega a predicar, él lo primero que hace antes de presentarse públicamente es, y acá viene lo que tú decías, él va directamente con los esenios. En esa época había varias sectas dando vuelta dentro de lo que era el mundo judío de aquel entonces. Las más conocidas eran los esenios, los celotes, los nazarenos, esas eran las tres más conocidas, por decirlo más claro. Y cuando tú empiezas a ver lo que cada una de esas sectas propiciaba y lo que cada una de esas sectas instruía a quienes pertenecían a ella, vas a encontrar en la figura que hoy nos llega de Cristo característica de ellas. Por ejemplo, los nazarenos eran aquellos que tenían pelo largo y se bañaban todos los días, eran muy pulcros. Recordemos que en aquel entonces la gente no se bañaba todos los días, era algo que no hacía así. Y los nazarenos como secta tenían una relación al cuerpo muy especial, más hasta se los tildaba, digamos, de gays o de homosexuales por sus mismas prácticas de pureza, pero en realidad era una manera de mantener su cuerpo puro. Más bien serían andrógenos, ¿no? La palabra. Y nada, se podría decir bajo esa lógica, digamos. Y los nazarenos como tal, que usaban el pelo largo y se bañaban todos los días, y usaban esa túnica como la que se ve a hoy en día Cristo representado, esos ropajes, pues ahí te das cuenta de eso. Es más, Jesús se lo conoce como Jesús de Nazaret. Y Nazaret no existe mapa alguno que lo ubique como una ciudad en época de Cristo, en el año cero. No existe Nazaret por ninguna vía. Se creó luego el pueblo de Nazaret para poder explicar por qué a Jesús le decían el Nazareno. Y a Jesús le decían el nazareno porque era de la secta, era un nazario, era un nazarita. Por eso entonces después, así como tuvieron que inventarse hermanos fraternales para sustituir y encubrir lo de hermanos en sangre, tuvieron que inventarse una ciudad o un pueblo llamado Nazaret para decir que Cristo era de ahí. Y Cristo no era de Nazaret, era de Belén. Por eso la estrella de Belén, no de la estrella de Nazaret. Cristo no nace en Nazaret, nace en Belén, que sí es un pueblo que tú puedes ubicar. Y vuelvo a decir,
de esta información, la verdad, esto no es algo que yo haya escrito, sino que cuando uno empieza a investigar y demás, pues empieza a llegar esa información por distintas vías, inclusive de gente que yo no he investigado, y el primer libro que me parece maravilloso, que empieza a hablar de, al menos de que pone en juego de que Cristo tiene una otra historia, es el esto de El Cáliz Sagrado, un libro de allá de los años 80, escrito por unos ingleses que todavía hoy están en juicios con Dan Brown, porque todo el Código Da Vinci alegan que está tomado de lo escrito en esa novela, del Código Secreto, de, bueno, todo eso está en la novela del Cáliz Sagrado. Después hay un libro también muy, muy interesante, que habla mucho de esto, que se llama Cristo de Pie, que es de Dalmiro Sáenz, un escritor argentino, que fue a investigar directamente in situ toda esta información, un libro que debe tener unos 20 años, pero que no lo consigues por ningún lado, desapareció. Yo por suerte tengo mi copia porque la compré en aquel entonces, pero es un libro que desapareció del universo, desapareció, no existe ese libro. Y es un libro que narra una novela histórica, basada en toda su investigación. Y después, bueno, muchos más investigadores que hablan de estos temas. Entonces entender que Cristo era nazareno, que Cristo era esenio, y la lógica para entender que Cristo era esenio era la manera en dirigirse y organizarse su vida. Hablaba el tema de las parábolas, el tema del amor, que era también un tema que mucho hablaban los esenios, todo el tema de su relación al cuerpo también. Para ser un esenio tenías que tener cierta estructura física para poder serlo, incluyendo desde una altura determinada hasta un ancho, un diámetro de muñecas, porque creían en eso que tenías un cuerpo con proporción áurica, y entonces eran como requisitos para poder estar dentro de la secta de los esenios. Y sobre todo hay un dato fundamental para entender que Cristo era esenio. El líder de los esenios es el maestro de justicia, o era el llamado maestro de justicia. Y cuando tú quieres encontrar la información de Jesús fuera de la Biblia, no encuentras. No encuentras como Cristo, no encuentras como Jesús, pero encuentras información del maestro de justicia. Y cuando empiezas a cruzar la información que encuentras del maestro de justicia y lo que la Biblia dice de Cristo, pues es muy fácil darte cuenta que están hablando de la misma persona. Por lo tanto, si Cristo era el maestro de justicia, él era el líder de los esenios. No solamente que era un esenio, sino que era su líder. Y esto quedó evidenciado cuando se hicieron todos estos descubrimientos de Qumran. Pero cuando te hablaba, sí. Yo tengo una pregunta. Los esenios, aquí hay mucha gente que habla de los esenios, ¿no? Y más que de una secta, hablan pues de una religión que da la vuelta todo lo que es África, suben por Asia, bajan por Europa y van dando, vamos a decir, formación a toda la gente que no tenía esa información. Era como una especie de mensajero que daban un conocimiento. Entonces, claro, tú aquí los llamas secta, ¿no? Y quiero que me diferencies si esto que te estoy contando yo tiene que ver con esta gente y por qué se le dice secta. No, secta se le dice tanto a los nazarenos, como a los esenios, como a los celotes y a todas las que estaban ahí, porque eran un grupo cerrado, en el cual un club privado, en el cual para ingresar tenías que cumplir ciertos requisitos y llegar a ciertas normas. En ese aspecto secta. No secta de lo que se conoce como hoy en día de un lugar donde te lavan el cerebro, te obligan a tener ciertas conductas, ¿sí? O sea, no confundirlo en esa palabra. Ahora bien, esto que tú estás nombrando de los esenios, en realidad está más relacionado a la historia de Cristo después de la cruz, que a los esenios mismos como secta. Porque Cristo después de la cruz, no sé si nos dará tiempo de grabarlo hoy, si no lo hacemos en un próximo, en una segunda parte donde podemos hablar de eso, que tiene que ver ya con toda la historia del Santo Grial, de los Templarios, de los Rosacruces, inclusive llegando a el Mago Merlín, el Rey Arturo y la Mesa Redonda, pues toda esa historia es la que tiene que ver más con esos esenios a los que van. Porque Cristo lo era, como te estoy diciendo. Y Cristo tuvo discípulos, porque Cristo era un iniciado. Esos discípulos en realidad eran los discípulos del Cristo Maestro, pero no del Cristo Maestro o el Cristo religioso, sino, como decíamos, del Cristo Mago. Y ellos empiezan a hacer todo este trabajo.
inclusive, y esto yo lo voy a hablar próximamente porque voy a hacer un viaje a la Patagonia Argentina, junto con un viaje de enseñanza, con gente que participa de actividades que yo coordino, vamos a hacer un viaje para mostrar y grabar y evidenciar que descendencia, voy a decir así, porque no voy a decir, no quiero decir ahora si fue Cristo su descendencia, pero para mostrar que sangre de Cristo estuvo en la Patagonia, y que eso está muy relacionado con el viaje de Colón y el famoso descubrimiento de América. ¿Y en dónde ves esto? ¿Dónde lo puedes encontrar como pista? Es otra vez en una pintura de Leonardo da Vinci, en donde hay la Anunciación, la pintura de la Anunciación, yo he hecho algunos videos de esto, ves un fondo donde hay arbolitos muy bonitos. Todos se quedan perdidos en el arcángel, en la esfera que tiene el mundo y en la supuesta Virgen, y ahí empiezan, no saben si era Virgen María o si María Magdalena, pero se quedan ahí. Sin embargo, el secreto de ese cuadro está detrás, en el paisaje, donde aparece muy claramente un árbol que es una araucaria. Una araucaria es un árbol de toda la Patagonia, que es de la familia de las coníferas, y tiene una estructura muy particular. Es como un pino, pero con una estructura muy, muy particular que lo diferencia de cualquier árbol del mundo. O sea, vos ves una araucaria y te das cuenta que lo es. No hay manera de confundirlo. Tiene rasgos muy, muy característicos. Pero la diferencia está que Leonardo da Vinci, cuando pinta la araucaria, la pinta antes que Colón llegara a América, y mucho menos antes de que, o sea, mejor dicho, muchísimo más, antes de que alguien llegara a la Patagonia. Entonces, ¿por qué da Vinci conocía que pinta una araucaria? Si no es que está ahí dando un mensaje de que algo de la historia de Cristo tiene que ver con la Patagonia. Y esto tiene que ver con ese Cristo o ese mensaje de Cristo itinerante, donde hizo lo mismo que de alguna manera intentamos hacer nosotros. Cuando decimos, ok, pongamos en juego si la enseñanza que estamos haciendo se condice con la de vamos a Monte Albani, a ver, es lo mismo que decían, bueno, Cristo hizo fue validar su enseñanza con todos los otros lugares en donde había mitología de enseñanza para validar si era la misma enseñanza, si era esa misma religión original. De ahí empieza todo ese recorrido itinerante que vos bien mencionas, por África, bueno, todo eso, que desemboca después como punto culminante lo que es Notre Dame como catedral, en donde está toda la historia de Cristo, post-cruz. Ahí está toda la historia oculta, obviamente en un lenguaje que se llama argot, que es un lenguaje simbólico. Pues bien, yo acabo para ir desembocando en el cierre del encuentro de hoy, no solo que Cristo era el líder entonces de los esenios, sino entender que si estamos hablando de que era el líder de los esenios, también Cristo era el líder de los celotes, porque los celotes eran el brazo armado. Y los celotes eran los que estaban con, se llamaban celotes porque estaban con una sica, que era su arma. ¿La sica qué es? Era una rama de un árbol que funcionaba a modo de látigo, que producía tajos enormes. Y además, eso por un lado, y además la sica también usaba un arma que era como una especie de hoz que lo usaban para directamente destripar a sus enemigos. Y no, vuelvo a decir, no olvidemos que la época de contextual histórica de Cristo era una época de revolución, de guerrilla entre romanos y judíos. Había una guerra. Por eso, yo como conclusión, cuando hablo de Cristo, digo que esto era un iniciado, pero también era un guerrillero. Cristo tenía el componente del Che Guevara de aquella época. En liberación del pueblo judío para cumplir esas profecías. Y la muestra la tenés en ese hecho que te contaba de cuando entra en burro. Cuando entra en burro, nos dicen que toda la gente se pone contenta y empieza a blandir las ramitas de olivo. Pues no eran las ramitas de olivo, eran estas almas que te estaba diciendo que funcionan como látigo. Era un festejo de que estaba entrando el que los iba a liberar. Obviamente la iglesia transformó eso en ramitas de olivo, y Cristo en un burro. Una más, digamos, de sus tantas transformaciones. Lo que pasa es que a este señor le salió rana, ¿no?, el liberar a los judíos. Es que no los quería liberar, él quería liberarse. Montó todo eso para cumplir con la profecía.
porque la profecía decía que tenía que nacer de tal manera, que a tantos años tenía que hacer tal milagro, que entre comillas milagro, cuando los analizás pues te das cuenta que eran técnicas y no eran milagros, que tenía que entrar en burro a la ciudad, que lo tenían que crucificar, que tenía que resucitar, o sea, eran todas partes de una profecía, y Cristo jamás le interesó liberar al pueblo judío. Le interesaba liberarse a él mismo de toda esa carga histórica que blandía sobre él por ser el hijo de. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Pues bueno, otro lugar en donde tienes en la Biblia un dato que muestra ese Cristo guerrero, ese Cristo celote, lo tienes directamente en dos lugares. Uno, en sus discípulos. Pedro, ¿cómo era llamado? Pedro lo llamaban el celote. Si vos vas al apodo, era Pedro el celote. Digo, más claro imposible. Y si Pedro era celote y era uno de los mejores discípulos, o sea, uno de los discípulos más allegados a Cristo, quiere decir que Cristo tenía celotes entre sus discípulos. Qué casualidad, ¿no? ¿No sería acaso su guardia privada? Digamos, ¿no? Pues bien, así, y otro lugar donde lo encuentras de una manera extremadamente clara es ese famoso episodio donde él llega al templo y empieza a revolotear todo, ¿no? Porque se enoja de que han transformado un templo sacerdotal en un lugar de comercio. Y hablando de comercio es cuando él dice, vendan las capas y las espadas, le dice a sus discípulos. Está en la Biblia esto, ¿eh? Buscarlo en el Evangelio. Vendan las capas y las espadas. Con lo que está diciéndole claramente es que tenían espadas y tenían capas, artículos indumentario de un guerrero, porque no es que tenían una espada porque eran buena gente, tenían una espada porque la usaban. Y la muestra la otro lugar lo tenés para entenderlo, es cuando supuestamente, y con esto ya vamos casi cerrando el encuentro, cuando lo necesitan reconocer a Cristo en esa famosa traición de Judas, el beso, la primera pregunta es, si Cristo era un personaje público, ¿por qué necesitaba que alguien acercarlo y le diga, es este, con un beso? ¿No sería entonces porque había alguien, un gemelo de él, y en la noche no era posible diferenciar quién era Cristo y quién era Tomás? Y entonces necesitaban de alguien cercano a él que vaya y le dé un beso directamente para identificarlo. Sino que otra explicación tiene el hecho de entender que lo tienen que reconocer mediante un beso. Si sabían muy bien que si había estado predicando en los templos, si había estado ya ante los romanos, no te olvides que uno de sus mejores amigos era un soldado romano, ese que dice, bastará, hoy queda el dicho, ¿no? Bastará una palabra tuya para que no entres en mi casa. Bueno, no recuerdo cómo es porque hace milenios que no voy a misa, pero digo, sigue estando hoy esa frase en donde Cristo era muy amigo de un soldado romano, casualmente el mismo soldado romano, que es el que está en la cruz cuando él lo crucifica. ¡Qué casualidad! Un gran amigo de él es el que lo espera en la cruz para recibirlo y es el que le clava la lanza. Digo, parece, empieza a notarse que ¡qué casualidad!, ¿no? Por lo menos digamos así, ¡qué casualidad! Y entender entonces en esa escena que te mencionaba, donde se tiene que sacar lo tienen que besar, no te olvides que sacan un arma y le cortan la oreja a un soldado romano. ¿Qué hacían con un arma? ¿Por qué tenían un arma? Ahí es otro lugar que te muestra que andaban armados todo el tiempo. Todo el tiempo estaban fundando armas, espadas y cuchillos. Pues bien, ahí ya para desenlace, digamos, si querés, pues como para dejarlo picando, como se dice, en un próximo encuentro te hablo, porque requiere mucha más tiempo, lo que es la cruz y la poscruz. Simplemente entendiendo entonces todo lo que implica, para sentar la base del tema, todo lo que implica María Magdalena, todo lo que implica Judas, todo lo que implica la crucifixión, el soldado romano este que te decía, y sobre todo todo lo que implica la descendencia de Cristo llegando a Europa, escapando de la persecución que tenían en Roma, o sea, perdón, en Israel, teniendo en cuenta esto famoso que
se dice, ¿no? De las vírgenes negras, todo lo que empieza a hablarse de los templarios, de los rosarios. Pues si gusta, Luis, te digo, el tema igual me parece que queda en un punto extremadamente interesante, que lo que hemos recorrido pues realmente abre muchísimas incógnitas, y por lo menos, aunque no te brinde respuesta, pero debería no brindarte respuesta, la idea es que te brinde preguntas. Te dé la curiosidad de ir y tratar de encontrar esta información para validarla, y tener en claro que un 25 de diciembre, si algo, no festejamos en la Navidad. Que el verdadero festejo detrás de esta fecha es el del Sol Invictus. Por eso todos los iniciados que nombraban al principio del encuentro, nacieron súmito esa fecha. Porque es el festejo del Sol Naciente. A ese, esa divinidad de mi voz que nuevamente se conecta con el universo. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Decir a la gente que nos está viendo, el próximo vídeo de Cristian será las profecías del año que entran, con lo cual ya será un tema para año nuevo, prácticamente, y que después de ese volveremos con Cristo. ya que estamos... Está muy relacionado, porque no te olvides que una de las famosas profecías para esta época es la segunda venida de Cristo. Entonces, está muy relacionado el tema de las profecías con Cristo, simplemente entender de qué hablamos cuando hablamos de Cristo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Cristian, y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Bye.